Hola, hola amigos de TGN y bienvenidos. Mi nombre es Cuerdas, estamos un jueves más en la Región Gamer aquí en SimCity. Todos, por supuesto, estáis invitados a participar en esta Región Gamer. A apuntaros, sobre todo, bueno, aquellos que tengáis el juego SimCity. Si no lo tenéis, malamente vais a poder jugar. Pero estáis todos aquellos poseedores de una copia de SimCity que seáis suscriptores de este canal, estáis invitados a jugar con nosotros. Instrucciones como siempre en la descripción, en el formulario o en el primer vídeo de esta serie que podéis buscar en la lista de reproducción, ¿no?, del canal. Vamos allá, hoy no tenemos a nadie nuevo que se haya unido a la región, así que vamos a ir directamente con Ironbridge. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo hoy, así avanzaremos, podremos cambiar ya el tema del reciclaje, hacer cambios en el tema de aguas. Bueno, cosas que nos apuran ya, que necesitamos hacerlo con rapidez, porque se empieza a contaminar mucho esta zona y necesitamos pues tener un sitio donde depurar las aguas, otro sitio donde dejar las basuras, pero mucho mejor de lo que lo tenemos actualmente. Sin más dilación, vamos a ello directamente y vamos a empezar pues buscándole sitio a los diferentes edificios que necesitamos. Por ejemplo, planta de tratamiento de aguas residuales. Necesitaríamos este edificio. Ya había pensado en colocarlo en esta parte, ¿no?, de al otro lado del río. Al otro lado del río, pero hay problemas de espacio. Entonces voy a intentar, con una carretera de alta densidad, colocarla de forma, bueno, pues que sí nos cuadre. Vamos a ver si colocando de esta forma y colocando las tuberías aquí nos cae mejor. Bueno, parece ser que no. Dice sobre una carretera, da problemas. Claro, si lo ponemos aquí, vamos a ver cuánto nos cuesta. Nos cuesta 64.000. Gastaríamos el dinero tonto si luego no nos sirve. La idea es ponerlo de forma que podamos ampliarla bastante para, bueno, pues para cubrir toda la ciudad, ¿no? Para que toda la ciudad esté cubierta y que limpie toda la ciudad, toda la suciedad. Vamos a intentar poner una carretera por este otro lado, a ver si con esta carretera lo solucionamos. Esto es un poco ir haciendo pruebas hasta encontrar la forma correcta de que nos funcione. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Aquí sí me valdría. Lo ponemos aquí, por ejemplo, hacia aquí. ¿Vale? Y ya tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales colocada en esta islita. Evidentemente esto va a necesitar una ampliación. Vamos a ponerle, pues por ejemplo, este aquí, dos aquí, ¿vale? Y de momento vamos a dejarlo con cuatro. Según esto, ahora mismo está cubierto, pero evidentemente vamos a eliminar los edificios que tenemos aquí sobre el tema de aguas residuales. Lo haré. A ver si conseguimos que toda esta zona se recupere. Como veis, está en marrón, el suelo está muy contaminado. Muy, muy contaminado. Toda esta zona aquí está terriblemente contaminada. Vamos a ver si la arreglamos. Conseguimos que esto mejore. Una forma de quitar la contaminación, de quitar la radiación, porque a veces también puede explotarte una central nuclear. Pues la forma suele ser poniendo árboles. Yo voy a poner árboles, no sé si va a ser efectivo, pero vamos a poner unos cuantos árboles por aquí. A ver si, por decirlo de alguna forma, depuran todo lo que es la suciedad del suelo, la absorben y la eliminan. Bueno, por ahí tenemos eso. ¿Qué más cosas nos están pidiendo actualmente? Tenemos déficit de energía porque no tenemos petróleo. Vale, entonces como no tenemos petróleo, la opción para tener petróleo es hacer que no se exporte. Vale, entonces vamos a usarlo de forma local solo. Vale, ahí está. Y vamos a ver. Sacan 2100 barriles al día. Y aquí ahora mismo cuando están usando. Suministro de crudo mínimo, consigue crudo. Actualmente genera 75 megavatios. Aceptar envíos globales de crudo. Vamos a aceptar algunos envíos globales para que traigan algo de petróleo de fuera. No sé si habrá alguna ciudad que esté ahora mismo vendiendo petróleo, pero vamos a intentar traer petróleo de fuera con el objetivo de simplemente recuperar electricidad. Como veis, está en rojo. Eso es que no tiene electricidad por esta zona. Y eso es malo, muy malo. Así que vamos a ver si lo subsanamos. La policía parece ser que, bueno, que está habiendo bastantes delitos y tal. Entonces vamos a ir ampliando para poner el edificio ya grande, ¿no?, de la policía. La idea sería ponerlo donde está el actual. ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta 95.000, podríamos permitirnoslo. Así que vamos a eliminar esto. Bien, ahora mismo nos hemos quedado sin policía momentáneamente. Aumentan los ingresos.
curiosamente iba a decir, pero no, no es tan curioso. Es normal que aumenten los ingresos. Y vamos a ir ampliando un poco esto. Vamos a ver, centro de prevención de la delincuencia. Igual todo es muy caro, pero bueno, vamos a ir probando a ver qué podemos comprar. El parking de coches fijo que lo necesitamos. Bueno, esto ya sabéis que es una plaquita que indica que está aquí el parking de... O sea, el parque de... No, el parque no. Leñe. La comisaría de policía, el distrito policial en este caso. No tiene mucha utilidad, pero bueno, ahí está. Luego esto voy a comprobar si lo podremos ampliar por este lado de aquí. Perfecto. Vale. Pues de momento así. Queda la policía un poco todavía... Pues necesita más efectivos, necesita más dinero, pero bueno. De momento está más o menos cubierto. Pondremos también helicóptero y demás. La zona industrial. La zona industrial hay que cambiarla bastante. De hecho, también voy a hacer algún cambio seguramente de este puente. Disculpad. Me ha dado ahí la tos tonta. Tenemos que hacer, como bien os digo, quizás una unión aquí. ¿Vale? Unir esto. Pero... Ah, no, no me he dado cuenta que esto está justo... Está en el medio. Y no creo que por debajo lo podamos poner. Pues se puede hacer el intento, pero... Desde aquí vamos a ver con la M y con la N. Era para bajar y subir. Ah, bueno, ahí podremos hacer una especie de túnel por debajo. Quizás si nos deje. Todo sería probar. Habría que eliminar edificios y demás, pero... O sea, habría que quitar este edificio de aquí, algo de aquí. Podríamos hacer la prueba. Hacer una especie de paso por debajo. De momento no lo voy a poner. De momento vamos a seguir mejorando más cosas. Por ejemplo, el tema de aguas. Tema de aguas. Necesitamos poner la estación de extracción de agua. Estación de extracción de agua. Vale, todo esto está contaminado. Se supone que cerca del... De la eliminación de residuos no deberíamos de colocarlo. No es buena idea. Y por aquí está muy contaminado todo. Entonces, la opción sería, por ejemplo, aquí al principio. Sería una buena opción, yo creo. Incluso por aquí. Que, bueno, no hay una cantidad de agua asombrosa, pero hay bastante. Hay 5.000... No, 1.515,2 kilolitros. Una cantidad bastante grande. Sería una opción por aquí. Vamos a barajar más posibilidades. Esa sería una buena opción. Luego por aquí estaría todo muy contaminado. Aquí contamina. Es que fijaos cómo se ha movido la contaminación, ¿no? Empezó ahí en la esquinita y se ha expandido. Evidentemente se ha expandido porque tenemos una zona industrial aquí. Ese es el problema de la contaminación. Pues nos vamos a quedar con esta zona de aquí. Esto cuesta 44.000. Podríamos comprarlo ahora mismo. Entonces vamos a colocarlo justamente aquí. Vale. Y evidentemente lo vamos a editar para ponerle bomba de agua de filtración. El suelo está con... A ver, todo el mundo necesita agua, pero si el suelo está contaminado no querrás beber gérmenes. Esto filtra la mayor parte de los agentes contaminantes mientras bombea y envía agua limpia a la ciudad. O sea que podríamos ponerlo en una zona contaminada, no pasaría absolutamente nada. Bueno, en principio lo vamos a dejar ahí y voy a ir eliminando las bombas de agua que tenemos. Ya sabéis que tenemos unos cuantos depósitos por ahí puestos, pero que en principio vamos a cubrir con eso, bueno, lo que necesita, ¿no? De aguas. Vamos a comprobarlo de todas formas. 111 kilolitros por hora. Bueno, de momento sí, parece que nos servirá. Sí, de momento sí. Vale, vamos a eliminar entonces más. Este también. Cuanto menos depósitos de estos, también generamos menos gasto. Menos gasto, más dinero para nosotros. Bueno, los vamos a quitar todos y necesitamos poner alguno más. Porque falle o porque hay algún problema. Pues lo ponemos tranquilamente. Ya queda uno, lo eliminé ya. Vale. 46,8. Sí, estamos cubriendo las necesidades de agua. Si quisiésemos aumentar la... Bueno, la cantidad de agua que generamos, simplemente ponerle más de estos. De todas formas, quizás esto lo movamos. Si ya que tiene bombas de filtración, igual cuando tengamos dinero lo podemos cambiar de ubicación. Vale, por ahí estaría bien eso. Más cosas en amarillo ahora mismo. Tenemos la policía en amarillo. Dice, hay más delincuencia, como dice, a ver. Hay más delincuencia en la ciudad de la que la policía puede controlar. Ampliar el cuerpo de policía para evitar que se les vaya de las manos. Vale, pues bueno, tendríamos que ampliar un poquito el tema de la policía. Los calabozos están llenos, todos los coches están patrullando. Sí, tenemos bastante problemas de tráfico. De tráfico de delincuencia. No sé ni lo que digo. Bastantes, bastantes. Vamos a colocar unos calabozos por aquí. En el lateral. Ahí estaría. Y con esto pues tenemos ampliado ya el tema de los calabozos para que, bueno, pues puedan atender más delitos. Ahora mismo tenemos 58 de 190, lo tenemos cubierto por el momento. Para ver, para ampliar la torre de comunicaciones necesitamos 10.000, 10.000 que los tenemos, así que la voy a ir colocando. Torre de comunicaciones y centro de prevención de la delincuencia ya necesitamos tener 30.000. Y este que nos dice que es denegado, necesitamos una universidad con escuela de derecho en la región. Realizar un proyecto de investigación en una universidad de la región, o sea que necesitamos
una universidad. Por el momento la verdad es que no hay nadie que haya comenzado una universidad. A mí no me va a caber aquí. Igual aquí arriba, vamos a comprobar. Si no, sí que la podría hacer yo. Ah, pues igual sí me cabe, ¿eh? Sí, puede ser. Tiene pinta de que sí. Quizás la haga yo entonces, en esta parte superior. Pero ya cuando tenga más dinero, de momento no. Nos piden ferry, eso es importante. De hecho, le vamos a decir que lo haremos, porque lo vamos a poner. Ahí tenemos ya la electricidad cubierta. Vamos a ver qué más podemos ir haciendo. Ahí tendríamos el tema de las aguas, que podríamos mover, como bien os dije. Bueno, ahora mismo necesitamos ganar un poco más de dinero. La policía sigue teniendo problemas de delincuencia. Vamos a poner más coches patrulla. 15.000 y 15.000, dos podemos poner. Sí, cobertura policial disponible para las ciudades vecinas. Muy bien. Podríamos, ya sabéis que podemos ir a la región, ¿vale? Y en la región, como tenemos 22 coches, podríamos seleccionar, por ejemplo, aquí Fuente del Cedro, por deciros una ciudad, que es la ciudad de Fennec. Y bueno, pues tenemos 22 coches que podríamos ceder algunos. Cederlos, evidentemente, no es gratis. Nosotros recibiríamos unos ingresos mensuales, como veis. Si seleccionamos uno, nos pone aquí cuánto vamos generando, cuánto no vamos generando, regalos y demás. Bueno, eso nada. Nos vamos de nuevo a la ciudad. Y vamos a mirar en la especialización. Aquí está. La sede del petróleo que necesitamos extraer en un día 9.600 barriles de crudo. Así que de momento nada. Y luego la refinería, que también necesitamos bastante más. Sede del petróleo. Una división de refinería en una sede de petróleo activa en la región. Nada, de momento no. No nos sirve. Puerto comercial. Eso sí que vamos a tener. Vamos a tener que ponerlo ya en breve. El puerto comercial. Puerto comercial. Ya veo que no hay mucho espacio. Por aquí sí cabría, por ejemplo. Podríamos ponerlo aquí e incluirle el tema del puerto cerca, ya que tenemos el agua aquí. Quizás el ferry nos quepa en este lado. Vamos a probar. El ferry está aquí. A ver, barcos aquí. Vale. Parece ser que aquí sí nos vale. Sí, justo aquí sí nos valdría. Podríamos ponerlo en toda esta costa. Entonces, bueno, es una opción. Es una opción bastante buena, de hecho. Podríamos colocar en cualquier parte de esta costa. Yo lo colocaría de forma que quede lo más recto posible. Pero claro, es complicado, puesto que la costa no tiene ninguna parte recta. Al menos por el momento. Sería una opción colocarlo por ahí, porque por aquí creo que no cabe. Aquí no cabe, hombre, podríamos eliminar parte de... podríamos eliminar parte de esta carretera. Intentar colocarlo. Vamos a hacer la prueba, que por probar. Probar es gratis, luego ya veremos a lo que ocurre. Bueno, hay una parada de tranvía que me he eliminado sin querer. Sin querer no, porque si tengo que eliminar eso, lo tengo que eliminar, no me queda otra. Vale, quedaría torcida. Ese es el problema del ferry, que no va a quedar recto. Bueno, entonces no me interesaría ponerlo en este lado. Y vamos a colocar de nuevo la carretera. A ver, ahí estaría. Y la zona residencial que nos hemos llevado por delante también. En tranvía le vamos a poner una estación de estas que eliminamos. Y habíamos hablado también del tema de tranvía. Vamos a ver, M. Para pasarlo hacia el otro lado, pues con una forma así en plan redondo. Vamos a ver. Ahí no nos dejaría. Ángulo demasiado cerrado, dice. Ángulo pendiente demasiado empinada. Bueno, no habría forma de momento de colocarlo. Pero tampoco nos urge ni lo necesitamos ahora mismo. Tenemos ahora mismo cubierto todo, salvo policía, que sigue teniendo problemas. Por lo que pone aquí. Hay más delincuencia que policía. O sea que tenemos que hacer una inversión en policía. Continuar con la inversión. A ver, ¿tenemos la opción de colocar ya una plataforma de helicópteros? Sí, entonces vamos a ir colocando una plataforma de helicóptero, que vamos a colocar, por ejemplo, en la parte superior del edificio. Aquí. Y vamos a colocar dos de momento. Dos helicópteros. ¿Y sigo teniendo dinero? No, me quedo ahora mismo sin dinero. Vale, vamos a dejar hasta ahí. Hasta ahí, vamos a cancelar los envíos globales de crudo. Por el momento. Vamos a ver cuántos traemos. 331.000. No, 3.331, claro. 3,9. Necesitamos más zona de petróleo. Más balancines. No me salía el nombre. Más balancines que quizás podemos colocar aquí si modificamos esta carretera. Así que tendríamos que modificar toda la zona industrial. Vamos a eliminar estas carreteras de aquí. Vale, esto de aquí que fue del empalme que hice.
también lo vamos a quitar por el momento. Y bueno, esto lo he puesto con carreteras estas chiquititas. Realmente no nos hace falta más grandes. Vamos a ver si nos deja poner más balancines ahora aquí. A continuación, sí, podríamos colocarlos aquí. Perfectamente, sí, en todo nos deja. Teníamos que colocar más carretera, eso sí, pero bueno, en principio nos deja. Así que voy a extender un poco más la carretera. Voy a ver si desde la opción de edición nos deja. Creo que sí, desde aquí nos deja, correcto. Vamos a colocarlo hasta aquí, por ejemplo. Estiramos por aquí también. Y hasta ahí lo tendríamos, por el momento. Por el momento. Perfecto. Bueno, el petróleo vemos que está fluyendo por ahí, pero realmente no tiene sentido. O sea, lo que tiene que hacer es fluir hacia donde se recoge. Vale, de momento tenemos ahí avances ya importantes. Habíamos dicho de poner por aquí la estación de lanzadera, el tema de autobuses, pero vamos a esperar un poquito porque generan bastante gastos y todavía no tenemos muchos beneficios. Vamos a eliminar todas las casas que estén derruidas o en malas condiciones. Esto es muy importante siempre, porque si no os van a quedar solares pues vacíos, sin habitantes, que no van a permitir que vengan nuevos. Entonces hasta que no os hagáis una demolición del edificio, no se os va a permitir esto. Así que siempre echad un vistazo, abrid el modo de edición y comprobad que se pueda. Bueno, como os decía yo, de colocar, vamos a eliminar este cachito de carretera. Ese cachitín, vale. Y bueno, ese no lo quería eliminar, pero lo he eliminado. Vale. Quería comprobarlo de pasar pues desde aquí hasta aquí. Bueno, lo recto sería exactamente... No cuadro yo dónde estaría lo recto. Vamos a ver. Desde aquí. Ahí sería. Con N, vamos a ver. N... No, M... Ahí, eso sería. Dice, no se puede crear una intersección en esta carretera. Bueno, podríamos crear quizás una salida así hasta aquí. Es que no nos cuadra. No cuadra, no sé por qué. Ahí queda torcido. Bueno, si es que realmente no hace falta. Era por hacerlo, pero me parece que no. Que no va a ser factible. Bueno, ahí sí nos deja, por ejemplo. Y por debajo. No, por debajo no nos deja. Con una carretera de las pequeñas. A ver, vamos a comprobar. A ver, pues sala por debajo, pendiente demasiado empinada. Y por arriba. Por arriba sí nos deja. Por arriba si nos deja, podríamos ponerlo por arriba. De momento así, yo creo que está bien la cosa. Bueno, policía ya está cubierto. El tema de policía cubierto, sí. Tenemos 34.000, además los calabozos están casi llenos. Necesitamos más, necesitaría más calabozos. Calabozos que cuestan 22.000. Necesitamos uno de piso superior. Este, y 22.000 más no tenemos. Bueno, luego colocaré otros ahí detrás. Aunque así queda bonito, ¿eh? No os voy a decir yo que no. Bueno, creo que tendríamos que quitar esta carretera porque antes intenté poner la universidad y como veis no queda justo en el cuadrada. Entonces, bueno, editaré esta carretera hasta que encuentre el punto. Lo voy a hacer fuera de cámara, no... Es una cosa que me va a llevar un tiempo largo de colocar y demás, entonces lo voy a hacer fuera de cámara, pero ya os digo que lo voy a colocar de forma que nos quede la universidad ahí centrada. A ver si soy capaz de hacerlo, que va a ser complicado, pero lo intentaré. Bueno, ahora mismo con ganancias de más 3.239 simoleones por hora y, bueno, solucionado el tema de aguas residuales, el tema de extracción de agua, el crudo otra vez, preparada nueva zona para más zona de petróleo, nos vamos a despedir. Os invito de nuevo a que os unáis a esta región, a que juguéis con nosotros, con todos los partners y suscriptores del canal de TGN Spanish. Y por supuesto, si os ha gustado, como siempre, darle a me gusta, añadirlo a favoritos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Cuerdas, un saludo y adiós.